yo sigo el Spider, nuevo video para el canal, ¿vale? Sobre todo, si necesitas dinero, pues quédate hasta el final, ya que te estaré mostrando de esta manera súper fácil, completamente solo, sin ayuda. Primero que nada, necesitamos tener el club nocturno, directamente el mule en el garaje B1, ¿vale? Para todos aquellos que no están familiarizados o no saben dónde comprar el mule, te vienes a War Stores y sencillamente tiene un precio, aquí como lo estás viendo, de 95.760 o 72.000 en caso que ya hayas entregado algunas ventas, ¿vale? Entonces, después de aquí, ya te mostré el mule que ya lo tenemos. En el B2 yo te recomiendo que lo tengas completamente lleno de vehículos, así tal cual. Pues básicamente que esté lleno las 10 plazas, ¿vale? Ya que más adelante vamos a necesitar una alerta para intercambiar o sustituir algún vehículo. También vamos a ocupar tener un búnker y dentro del búnker un centro de operaciones, y dentro del centro de operaciones en el espacio número 3, almacén de vehículos. Y en ese mismo almacén vamos a necesitar tener en este caso nuestro Easy futurista, el cual nosotros estaremos duplicando, ¿vale? Entonces vamos a empezar con este método muy fácil, muy sencillo. Si no lo has intentado, solo sigue los pasos que te voy a mostrar en este video, ¿vale? Entonces tenemos nuestro Easy dentro del centro de operaciones, vamos a tomarlo, nos subimos, aceleramos y vamos a aparecer dentro del búnker, ¿vale? Solo sigue los pasos como te los estoy mostrando para que te salga a la primera. Aquí no hacemos nada, nos bajamos ni aceleramos, solamente aparecemos, nos bajamos. De aquí podemos ver directamente el punto azul que está detrás de nuestro centro de operaciones, ¿vale? Entonces te das cuenta, ahí aparece nuestro Easy en el mapa. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo habitual, vamos a el icono azul, vamos a misiones de contacto. Recuerda, cuando nos aparezca uno de 2, 3 o 4, ahí rápidamente vamos nuevamente al icono azul y vamos a actividades de contacto, plan, y cuando está seguro ahí regresamos, y ahí si te das cuenta ya nuestro Easy ya no se ve en el minimapa y seguimos conservando el punto azul detrás del centro de operaciones, ¿vale? Esto quiere decir que lo hicimos correctamente. En caso de que no te aparezca el punto azul del centro de operaciones, tendrías nuevamente que volver a hacer lo del trabajo para que te salga el bug, ¿vale? Entonces, una vez que ya comprobamos todo, ahora sí vamos a devolver nuestro Easy, lo devolvemos. Salimos a la calle, recuerda que el Easy no es visible en el mapa, ¿listo? Una vez fuera, pues yo te recomiendo que te vengas hacia acá, si es que tienes esta misma ubicación del búnker, ¿vale? Aquí vamos a vehículos de gran tamaño, solicitar vehículo personal, el que tenemos dentro del centro de operaciones, ¿vale? En este caso que es nuestro Easy, si te das cuenta ahí abro el mapa, no nos aparece nuestro Easy, pero físicamente sí está, ¿vale? Entonces aquí pues tocó ir por él hasta la carretera más cercana, que fue donde nos hicieron la entrega, y como te vuelvo a repetir, en el mapa no está visible, pero físicamente ahí está, ¿vale? Entonces lo vamos a llevar allá a nuestro búnker. Voy a hacer un pequeño corte ya que solo es el recorrido de la carretera hasta nuestro búnker, ¿vale? Entonces, una vez que ya comprobamos que no nos aparece en el mapa, vamos a ingresar nuevamente con nuestro Easy, recuerda. Y aquí lo que vamos a hacer es muy fácil, muy sencillo. Aquí, pues básicamente, no nos aparece en el mapa. Vamos a dejarlo aquí y nos vamos a bajar. Ahí te muestro la matrícula, Wolfspider YouTube, que es la placa personalizada de su servidor. Y no nos aparece en el mapa. ¿Listo? Salimos caminando y vamos a estar fuera del búnker. Una vez aquí, vamos a registrarnos de director ejecutivo y vamos a solicitar un Buzzard, o si tienes el Sparrow, con el Sparrow te puedes mover directamente hasta el club nocturno. Una vez que ya hemos llegado a nuestro club nocturno, vamos a entrar caminando directamente, recuerda. Y esta vez vamos a ingresar al B1, ¿vale? Entonces nuestro club nocturno B1
donde tenemos el mule original. ¿Listo? Entonces, si te das cuenta, ahí yo no tengo el ponder, no pasa nada. Lo que nosotros ocupamos es el mule. Vamos a subirnos y vamos a acelerar, ¿vale? Entonces ahí te voy a mostrar la matrícula para que veas y la terminación. Y una vez afuera aparecerá por unos segundos y se desaparece. Hasta aquí todo bien, todo es parte del error el cual nosotros estamos duplicando. Listo, vamos nuevamente a subirnos a nuestro busa y nuevamente nos estaremos yendo para nuestro búnker. Vale, entonces recuerda, voy a hacer un pequeño corte y nos vemos en el búnker. Una vez que hemos llegado, nuevamente vamos a ingresar a pie a nuestro búnker. Y lo que tenemos que encontrar dentro del búnker es nuestro Easy, el cual nosotros dejamos afuera. Y si te das cuenta, ahí lo encontramos. Ahora te muestro nuevamente la matrícula personalizada, ¿vale? Esta matrícula va a cambiar cuando nuestro jugador ingrese dentro del vehículo, ¿vale? Entonces esto lo hace placas limpias. Listo, ingresamos y ahí se ha pegado la matrícula del mule. Listo, vamos a ingresarlo dentro del centro de operaciones, flechita derecha, lo almacenamos y ahora ya estará dentro del centro de operaciones nuestra primera dúplica, ¿vale? Entonces, de esta manera ya nosotros con este método, ya nosotros logramos empujar el Easy que teníamos aquí dentro del centro de operaciones a el lugar del mule, ¿vale? Entonces ahí te muestro que esta es la dúplica. El original se fue al lugar del mule. ¿Listo? Entonces vamos a salir nuevamente de nuestro centro de operaciones. Vamos a salir caminando a la calle. Y nuevamente, una vez que ya estemos en la calle, y recuerda, aquí vamos a hacer dos bugs en uno. ¿Vale? Entonces el primero es para sacar directamente el mule de su lugar y estamos duplicando. Vale, entonces después de aquí nuevamente nos vamos para el club nocturno y aquí te voy a mostrar lo que vamos a hacer para que nosotros podamos seguir después duplicando masivamente. Vale, entonces para todos aquellos que me digan, oye, pero ya no tengo más mules, aquí te lo voy a explicar, por eso el video dura un poquito más. Vale, entonces te das cuenta, ahí tenemos el Easy original en el lugar del mule. Ahí tiene la matrícula personalizada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar directamente este que lo tenemos en el B1 y ahora vamos a subir a nuestro vehículo y vamos a acelerar, ¿vale? Entonces, una vez que ya nosotros aceleramos, vamos a aparecer fuera directamente. Recuerda, como estamos bugueados, yo te recomiendo que cambies de sesión y nuevamente ya ahora sí vengas a tu club nocturno y saques el vehículo. Vamos a pedir nuestro centro de operaciones. Te decía lo de cambiarte de sesión porque te suele suceder que cuando sales a la calle con este carro desaparece y se queda invisible. Entonces, para que no tengas ese problema, te cambias de sesión y ahora sí subes al Easy que tienes en el lugar del mule y lo traes aquí detrás de tu centro de operaciones, los intercambias, ¿vale? Entonces, ahora nos quedamos con el Easy dentro del centro de operaciones, el original. Y la dúplica estará en el lugar del mule. Vale, entonces salimos. Vamos ahora a regresar a nuestro club nocturno. Entonces, ya que andamos aquí en la calle de paso, vamos a tomar un carro de la calle. Cualquier carro, solo recuerda que sea un vehículo de bajo costo para que te deje ingresarlo y guardarlo dentro de nuestros garajes. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tomar este vehículo y este lo estaremos llevando directamente a nuestro club nocturno. ¿Vale? Entonces ahí vamos a guardar este vehículo en el garaje B2. ¿Vale? Entonces aquí vamos a sustituir. Recuerda, el garaje B2 lo tenemos completamente lleno de vehículos y aquí vamos a intercambiarlo por alguno
de este garaje. Recuerda, aquí yo seleccionaré el de la primera plaza, lo sustituimos, perdemos un LG RH8 y se queda dentro el vehículo de la calle. Ahora nuevamente vamos para el B1, ahí tenemos el Easy, el duplicado, y ahora lo que vamos a hacer es subir nuevamente a este vehículo, acelerar, y ahora lo que vamos a hacer es sacar este Easy e intercambiarlo en el B2 por el vehículo de la calle. Vale, entonces vamos a ingresar este vehículo, esta dúplica, dentro del B2. Vamos a sustituir por el vehículo, bueno, lo vamos a intercambiar por el vehículo de la calle. Vale, entonces ahí vamos a seleccionar el vehículo de la calle. Yo lo dejé en la primera posición, ahí lo intercambiamos. Ahí ya quedó nuestro Easy salvado. Y ahora vamos nuevamente para el garaje B1. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer aquí en el B1? Esto es para liberar y dejar, como quien dice, bugueada la plaza del mule. ¿Listo? Vamos a subir a ese vehículo de la calle. Vamos a acelerar. Vamos a salir a la calle. Y una vez en la calle, lo que vamos a hacer es bajarnos de ese vehículo y colocarle algún explosivo. ¿Vale? Ahí yo le puse un C4. Vamos a alejarnos un poco y lo detonamos. Ahora sí. ¿Listo? Una vez que ya nosotros lo detonamos, que ya lo destruimos, ahora sí vamos nuevamente a War Stores y vamos a comprar nuevamente un mule. ¿Vale? Entonces aquí te va a aparecer así tal cual. Y vamos a pagar los 95.760 Club Nocturno. Y en la entrada de Club Nocturno lo vamos a comprar. ¿Vale? Entonces ahí nos dice que el lugar está ocupado. No importa, sustituimos. Dice vendido. Vamos a esperar un poco. Ahí, pues básicamente, si es posible comprarlo nuevamente. ¿Vale? Entonces aquí yo te recomiendo salir a la calle y esperar a que te notifique con el mensaje o el correo, ¿vale? Entonces, muy importante que pongas atención aquí a la notificación cuando se te haga la entrega del mule, ya que ahí es donde te va a decir en qué garaje está. Ahí te das cuenta que dice Eclipse Suite en P-House 2, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, solamente resta nosotros ir a esta propiedad, a este garaje, para comprobarlo, ¿vale? Entonces, si nosotros marcamos al mecánico, obviamente, como es un vehículo armado que no pertenece a ese garaje, no nos va a aparecer, ¿vale? Entonces, aquí nuevamente voy a tomar cualquier vehículo de la calle y me estaré dirigiendo a dicho garaje, en este caso que es el Eclipse Tower Suite Penthouse 2. ¿Listo? Entonces, llegamos aquí, nuevamente vamos a entrar al garaje donde se nos notificó que fue hecha la entrega de el mule. Vale, entonces ahí lo tenemos ya directamente en la segunda posición de el garaje. Vale, entonces aquí vuelvo a repetirte, aquí yo tenía el garaje, no estaba completamente lleno, tenía espacios vacíos. Entonces para esto yo necesito la alerta que me diga que está lleno y que necesitamos intercambiar los vehículos. Entonces voy a comprar algunos vehículos para llenar directamente el garaje. Vale, entonces ahí cuando ya nosotros tengamos todo lleno el garaje, ahora sí ya podemos seguir con los siguientes pasos. Vale, si tú los tienes llenos, pues omite esta parte, ya que como yo tenía espacios disponibles, pues básicamente necesité comprar algunos vehículos. Vamos a salir caminando directamente a la calle y una vez a la calle vamos a llamar al mecánico y vamos a solicitar un vehículo directamente. En este caso yo estaré mandando todos los mule que esté consiguiendo con este bug al garaje B2 del Club Nocturno. Entonces, por lo tanto, todos estos LGs que ves en el garaje, pues los voy a estar convirtiendo en mule, ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer? Muy sencillo. Cada que nosotros compremos un mule y se nos entregue en nuestro garaje, vamos a salir a la calle, vamos a hablar al mecánico, vamos a llamar cualquier LG o vehículo que tú tengas para perder en el B2
del club nocturno y vamos a ir ingresándolo al mismo garaje, en este caso que a mí me tocó en el Suite 2 Penthouse. Vamos a ir intercambiándolos, ¿vale? Entonces ahí seleccionamos el mule y ahí, como puedes darte cuenta, ya quedó el LG y el mule se fue para el garaje B2. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a Watch Store y vamos a estar comprando otro mule, y esto lo vamos a repetir las veces que tú quieras o que tú necesites para tener mules para poder hacer tus dúplicas, ¿vale? Y entonces, si te das cuenta, esto lo estamos haciendo completamente solo y sin ayuda, ¿vale? Entonces esperamos un poco, nuevamente salimos a la calle, vamos a llamar al mecánico y vamos a estar solicitando los vehículos para irlos intercambiando, ¿vale? Entonces ahí, te das cuenta, vamos a ir solicitando uno por uno y esperando que se nos notifique que el mule ha sido entregado, y los vamos a ir intercambiando cada uno de estos LGs del B2 por los mule que vamos a ir comprando y van a ir apareciendo aquí en esta propiedad, ¿vale? Y así lo vas a hacer consecutivamente las veces que tú quieras, las veces que tú necesites comprar esos mules, irlos intercambiando para el club nocturno, para que más adelante ya nosotros podamos duplicar masivamente. Entonces yo te recomiendo, si tienes tiempo, un poquito de tiempo para duplicar, pues llénate uno o dos garajes de mule y sobre de ellos, ¿vale? Entonces vuelvo a repetirte, no sabemos cuánto va a durar este método. Lo que sí te recomiendo es que aproveches este bug, y lo más importante de todo, que funciona para todas las plataformas y lo puedes hacer completamente solo y sin ayuda. Ahí te muestro, ya hice un pequeño corte para no tener que aburrirte, ya que el video se hizo súper largo, y si dejara todo esto así como lo hice, pues básicamente sería mucho más largo, ¿vale? Pero ahí te muestro, ya tenemos el garaje completamente lleno de mules. Y ahora sí, lo bueno, lo que sigue, nuevamente volvemos a regresar. Recuerda lo que hicimos en un principio, pero esta vez te lo voy a dejar en cámara rápida para que te des cuenta que funciona correctamente. Recuerda, aquí volvemos a buguear lo del trabajo y tan pronto nos aparezca uno de dos, nuevamente iniciamos y ahí se desaparece nuestro vehículo del mapa, pero con el puntito azul detrás del centro de operaciones. Nuevamente salimos, solicitamos el vehículo personal dentro del centro de operaciones, volvemos a ingresar, lo dejamos justo ahí en esa posición y nos vamos nuevamente al club nocturno y repetimos los pasos. Y esto, te vuelvo a repetir, lo vamos a hacer masivamente, ya con los mules directamente en nuestra plaza del B2. Vamos a ir subiendo, acelerando, y vamos a repetir los pasos. Si te das cuenta, una vez que te bugueas, ya no necesitas buguearte más veces, ¿vale? Entonces ahí estamos guardando nuestra primera dúplica, después de todos los mules que ya tenemos almacenados en el B2 del club nocturno. Voy a sacar un vehículo para que tú veas y te des una idea de cuánto tú puedes obtener por cada dúplica que tú hagas directamente, ¿vale? Entonces en este Easy a mí me dan 1,500,000, ya que no, si te das cuenta, no tiene la arma trasera donde va la placa, que eso pues básicamente le aumenta un poco más lo que es el valor al vender. Recuerda, estos vehículos, no vender más de 2 vehículos al día de la vida real. Vende uno, espérate 12 horas, que sería esperar un día, y vendes otro para que no le pierdas valor, ¿vale? Entonces de esta manera estarás desquitando todo el precio de cada dúplica y no gastarás tanto tu límite de venta, ¿vale? Entonces te das cuenta, esto es repetitivo, uno detrás de otro, y esto es masivamente, completamente solo, sin ayuda, placas limpias, funcionando correctamente para todas las plataformas, ¿vale? Entonces ya sabes, hasta acá vamos a dejar el video, sin antes decirte y darle los créditos nuevamente a un youtuber japonés, el cual estaré dejando su nombre, su canal, para que vayas y te suscribas, le des like y lo apoyes, ¿vale? Entonces ya sabes, esto es masivo, puedes después de aquí seguir duplicando los Easys que tú quieras. Entonces, sin más, yo soy Gol Spider y recuerda, nos vemos en el siguiente video. Un saludo, adiós.